la hizo, vean. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Un Spot Más. Yo soy Connie y por aquel lado en cámaras está Zeus. El día de hoy nos encontramos en Campo 9. Hoy vamos a visitar este hermoso lugar. Vamos a bajar de aquel lado que está una playa que es conocida como la Playa del Amor o Playa Cocodrilo. Así que acompáñenos en este video que aquí comienza Un Spot Más. Este lugar se encuentra justamente por donde está la carretera que te lleva hacia la Bufadora. Desde la entrada te va a aparecer ahí Campo 9. Te hacen 10 minutos en carro, pero ojo, también puedes venir en transporte público, bajarte en la orilla de la carretera y es un camino de terracería que es aproximadamente 20 minutos caminando y ya llegas a este punto. No se puede acampar, amigos, así que es nada más para pasar el día. Ojo, hay que cuidar nuestro medio ambiente, no hay que dejar basura. A nosotros nos cobraron 100 pesos la entrada, que es 100 pesos por carro. Pueden venir 4, 5, 6 personas en el carro y te va a costar lo mismo, 100 pesos. Mi nombre es José Luis, soy el nuevo administrador de este lugar y les informo que los 100 pesos que se le están pidiendo de cooperación son para mantenimiento del camino, para arreglarse la basura, para arreglar las bajadas hacia las playas y para poner dos baños, uno de hombres y uno de mujeres. Bienvenidos a todos y estamos para servirles. Miren, vamos a hacer la cámara un poquito para acá. Solo camino, aquí está la entrada y toda esta parte de aquí es el estacionamiento. Aquí se abre una Y. Camino para acá, camino para acá. Para este lado es el lado de Puertito. Es donde está la cuerda, la famosa cuerda. Es para este lado. Para donde vamos nosotros ahorita es para este camino. Aquí comienza la travesía, así que acompáñenos. Ok, de la toma anterior solamente he caminado como medio minuto menos, o sea, bien poquito. Y aquí está la entrada, dice Corazón del Mar. Aquí está todo el caminito, bien definido, miren. Y lo que estoy viendo es que también por allá, miren, hay como unos kayaks. Entonces yo creo que también hay rentas de kayaks. Pero lo que sí les digo es que por aquí empieza ahora sí el caminito para el Corazón del Mar, para la Playa Cocodrilo, para la Playa del Amor, como ustedes le quieran decir. Por aquí es el camino, la entradita. No sé si ustedes por allá alcanzan a ver, yo lo miro claramente, por aquel lado se encuentran corrales atuneros, aquí hay muchas granjas atuneras, entonces van a mirar así como unos círculos, como unos aros gigantes, pues ahí tienen las granjas atuneras, ahí es donde alimentan el atún para seguirlo reproduciendo. La bajada está muy buena, pero voy a ver cómo va a ser la subida. La bajada es así, así, miren, le das vuelta al cerrito y bajas, pero de subida. Ay, ay, ay. Una de las cosas que me gusta de este lugar es que haces un poquito de senderismo, te ejercitas. Cuando llegas a la playa, pues ya vas bien cansadillo, ya nada más para echar el chapuzón. Y aparte de los paisajes que tienen aquí en Ensenada, esto es parte de la vegetación, plantas nativas de aquí de Baja California. Esto es algo bien bonito, entonces, como ya les dijimos antes y como lo decimos en todos los videos, hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que cuidar la naturaleza para disfrutar de estos paisajes, porque si no cuidamos nosotros, pues quién va a cuidar, ¿verdad? Dice Connie, sumar y no restar. Sumemos y no restemos. Mira qué perroncísimo se ve ahí el paisaje, Connie. Lleno acá de nubecitas, de neblina. Está bien fregoncísimo. Tómame una foto, amor, ándale. La toma una foto, la toma una foto. Tómame una foto. O te tomo dos. Ya, tómamela. La toma una foto la mujerzona. Este camino que te lleva a esta playa es menos de 1 kilómetro. Ay, ya nos estamos acercando. I know you told your friend you're not okay. Qué chulada. Estos son los lugares a los que a un spot más les gusta visitar. Aquí a mi espalda ya se ve perfectamente esta playita. Esta playa tiene piedras a la orilla del mar, pero también tiene arena. Así que vas a bajar, vas a encontrarte con piedras, pero también vas a encontrarte con arena. Y de aquí se alcanza a ver ya la piedra esta larga. Por eso se le llama también piedra cocodrilo, porque sale una piedra desde el mar hacia lo largo. Y desde las partes ya más de allá de arriba, porque de aquel lado también se puede ir, ya se mira la forma de corazón de esta playa. Es por eso que le llaman la playa del amor. Vamos, vamos, vamos. Estoy ansiosa por meterme al agua. Miren, espera. Yo traigo aquí mi bikini. Ah,
se me va a pasar. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Una de las cosas hermosas y bellas que tiene aquí mi bella Ensenada, la bella Cenicienta, por ahí dicen. Vean, aquí tenemos piedras, tenemos mar, y en medio de las piedras salen estos cactus, esta linda naturaleza. Y alrededor de todo este que es el mar, la playa, están los cerros llenos de cactus, llenos de plantas endémicas de aquí de Baja California. Como ya lo mencionó Zeus hace rato, entonces aquí hay mucha naturaleza hermosa. Son lugares que a nosotros nos encantan y nos llenan de mucha paz y de tranquilidad. Entonces, a disfrutar, no queda de otra. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Porque nosotros lo disfrutamos arduamente. La neta me encantó, ¿a mí te encantó? Me encantó, lo disfrutamos al máximo. Es un lugar maravilloso, hermoso, que tienen que visitar. Y recuerden, si les gustan nuestros videos, no se olviden de darle manita arriba, de comentar dónde nos estás viendo y también de compartir. Eso de compartir a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda muchísimo? Porque de esa manera podemos hacer más videos para ustedes. Podemos ir a grabar más lugares. También les decimos que tenemos redes sociales. En Facebook nos encuentras como Un Spot Más, así todo pegado, Un Spot Más. En Instagram como el número uno, Spot Más. Y en YouTube, Un Spot Más. Muchísimas gracias, nos despedimos. Yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y desde Playa del Amor, Playa Cocodrilo, o como ustedes la conozcan, en Ensenada, Baja California, les decimos que esto fue Un Spot Más. Un día más miro ese sol saludar, el mismo que el día de ayer vio despedirme de casa. Llevo en la mochila mi amor por viajar y una compañera pendiente si mis piernas se cansan. Quizás mañana no encontremos nada, quizás pasado la gaviota descanse sus alas. Quizás las garras nos pongan barras, más un equipo es un equipo en las buenas y malas. Zeus y Connie, aventureros del riesgo, hoy me dan ganas que el cielo sea mi techo. Casa pequeña con patio gigantesco, mañana nos mudaremos un spot más del tiempo. Zeus y Connie, aventureros del riesgo, hoy me dan ganas que el cielo sea mi techo. Casa pequeña con patio gigantesco, mañana nos mudaremos un spot más del viento.